Hola, jugones y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 1 de esta nueva serie de Final Fantasy 8 Remaster. ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Vale, caña! ¡Wow! A ver, ¿se ven las líneas a los lados? No recordaba yo que estaban esas líneas. No sé si podemos quitarlas luego, tenemos que poner algún tipo de mod, ¿vale? Ya lo miraré. De momento empezamos. Pam, pa, 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 pam, param, pam, pam. Bueno, esta es la cancioncita que se escucha, pero vamos a darle para que empiece, ¿no? Bueno, vamos allá a continuar, ¿no? Pues obviamente no tengo partida nueva, pero vamos allá. Final Fantasy 8, chicos, ya sabéis que ayer acabamos el 7 y empezamos el 8. Y me lo voy a tomar con una manera bastante particular. Vamos allá. ¿Sabes? Las bandas están a los lados porque por lo visto el juego viene con las bandas cortas, no sé por qué. ¿Veis a los lados? Es que es un juego antiguo, ¿eh? Estamos hablando de un juego que tiene un montón de años. Supongo que no lo habrán extendido a pantalla completa porque no podían, porque antes era reacción 4-3, ¿no? Entonces para el 1080, pues a lo mejor como que no. Bueno, 1080 o más, ¿no? O 4 4K y eso. I'm be here. La canción esta es la hostia. Dice, ¿qué? Oh, madre mía. Está esperando aquí, ¿no? ¿Por qué? Thanos. Canción, temazo. Está esperando por bueno eso. Uno de mis Final Fantasies favoritos, ¿eh? Bueno, los que más me gustan son de 6 al 10, ya digo, me gustan todos por igual, así que. Lo vamos a gozar mucho. Este es el favorito de una amiga mía, sobre todo. Ese es Rinoal, primero es Squall, ahora se va a ver Squall peleando con Cypher. Se va a ver, pues, por qué tiene una cicatriz en la cara. Ahí está el sable revólver, que es el arma de Squall. Sí, es una espada que tiene una magnum, sí, dispara y eso. Esa idea que ha salido ahí, ya nos enfrentaremos a ella. Final Fantasy 8, oh Dios mío, mira. ¡Oh! Mira cómo ataca ahí Squall a Cypher. Y esta es Rinoa, personaje súper importante de la historia. La idea de nuevo. Qué temazo, ¿eh? Esto cuando salió en su día era impresionante. Todo el mundo flipó con esto. Pero flipar, ¿eh? ¿Cómo se nota que no tiene V-Sync? No sé si se verá en el vídeo, pero yo lo veo que se me corta un poco. ¿Sabe? Como la típica línea esa que hace como el corte raro de vez en cuando. Eso es por el V-Sync que no está activado o no lo tiene. Ahora lo veremos las opciones, pero me da que no. Porque es un juego que tiene muchos años, así que dudo que no tenga esa opción. Lo dudo bastante. A no ser que la hayan metido. Ahora lo veremos en las opciones. Las de fuera antes de entrar al juego no lo estaba, así que me da que no lo han metido. Mira cómo hace ahí Piro con nuestro amigo Cypher. ¡Qué hijo de fruta! Este es el prota, ¿eh? Squall. El otro es el malo. Y ahí tenemos el corte en la cara. Que por esa época, poner sangre en un videojuego era un poco tabú, ¿vale? Que esto fue revolucionario, por eso digo que se flipó un montón con esto la gente. Ahí está. La parejita del año. Es del 99, tío, tiene un montón de años. ¡Final Fantasy 8! ¡Bien! ¡Toma! Qué ganas, ¿eh? Tenía ganas de jugar, la verdad. Es un juego bastante guapo. Vamos al lío. Esto es después de la pelea que hemos tenido ahora ahí en la cena con Cypher, que si veis tengo la venda, ¿no? En la cara y eso. Doctora Kadowaki, ¿estás mejor? Sí. Sí. Tienes que cuidarte más. Pero ya tienes mejor aspecto. Pupilas normales. A ver, ¿cómo te llamas? Twin. Cerrifoschio. Hostia, vaya nombre. Squall, ¿vale? Introducir. Hola. La próxima vez no os lo toméis tan en serio. Podríais haceros mucho daño. Eso dígaselo a Cypher.
Ese Cypher es incorregible. No le hagas caso. No puedo andar siempre huyendo de él. Quieres ser un tipo duro, ¿eh? Está bien, pero no exageres. Bueno, vais a ver que este personaje ahora mismo es el tío más rancio de la historia de la humanidad, ¿vale? Y muy seco y no habla, siempre se queda callado, es muy eso, ¿vale? Y vais a ver cómo poco a poco, después justo de conocer a Rinoa, vais a ver cómo la personalidad de este personaje va cambiando por completo y se va abriendo y se va haciendo una persona decente, ¿vale? Lo que es la evolución del personaje de Squall, la verdad es que está muy chulo, la veréis. Bueno, tu instructora era Kistis. Ah, sí, Kistis 3, ¿verdad? Espera un momento, ahora la aviso. Busca ahí a Antonia. ¡Antonia! Digo, Kistis, ¿puedes venir a recoger a uno de tus alumnos? Sí, sí, la herida no es grave, pero le quedará una buena cicatriz. Exacto, ven cuanto puedas. Bueno, va a venir uno de los personajes principales del juego, que va a venir con nosotros en grupo, que es Kistis. Esa es esa tía que está ahí, no os voy a decir quién es para no spoilearos, pero es un personaje súper mega importante, ¿vale? Squall, volvemos a vernos. ¿Y esta quién es? Ah, pero no voy a decir nada para no spoiler. Ahí está Kistis, nuestra instructora. Que prácticamente tiene nuestra edad, así que ya ves. Hola, Kistis. Ya te has metido el lío otra vez, ¿no? Desgraciado. En la cara de Kistis, ¿no? Hay que ver, estaba asegurada de que se trataba de tío de Cypher. Y tú ahí, lo siento, tía. Vamos ya, hoy tienes el examen práctico. Sí. Bien, me puedo mover. Squall, ¿qué te preocupa? Me duele la cabeza, no sé. Como podéis ver, digo, Squall dice nada, ¿ves? Es el tío más soso del mundo. Al principio del juego es muy soso y esta se ríe porque sabe lo que va a decir. Porque es que se debe venir. ¿Qué te hace tanta gracia? No me río de ti, simplemente estoy contenta. Creo que por fin empiezo a conocer a mi alumno. No creas que es tan fácil conocerme. Pues entonces ayúdame. Háblame de ti. No creo que sea asunto mío. ¿Ves? Es como que ya se le conoce lo que voy a decir, ¿no? Como que lo tiene calado. Bueno, chicos, esto es el jardín de Balamb, que es lo que nos están presentando aquí ahora mismo. Este lugar es una especie como de colegio, por decirlo de alguna manera, de estilo, pues yo que sé, Hogwarts de Harry Potter, por decirlo de alguna manera. De donde salen, pues, digamos, los denominados Seeds, ¿vale? Que son, pues, un grupo de mercenarios, por decirlo de alguna manera, que se dedican a cazar brujas, ¿no? Y bueno, y hacer cosas por dinero. Pues son mercenarios, puedo decir. ¡Buenos días! Comenzaremos discutiendo el plan de actividades del día. Como algunos de vosotros ya estáis enterados, esta tarde comienza el examen práctico de aspirantes a SID. Que SID es, ya digo, cuando digamos que ya es tu... que te gradúas como ya mercenario y empiezas a trabajar, ¿no? De eso. Tienes un sueldo y todas esas cosas, ¿vale? Quienes no participéis y los suspendidos en el examen escrito de la semana pasada, os quedaréis a estudiar aquí en el aula. Los participantes en el examen podéis disponer de vuestro tiempo hasta más tarde. Aunque os recomiendo que entrenéis con especial dedicación. Os espero a las 4 en el vestíbulo, allí anunciaré a los jefes de equipo. ¿Entendido? Sí. Esa mesa como muy grande para ti, ¿no? Cambiando de tema, Cypher, hay que pensar. A ver si entrenas con un poco más de cuidado. No debes lastimar a tus compañeros. Muy bien, entonces, a los participantes en el examen os veré más tarde. Y el participante... ¡Ah, Squall! Ven aquí que tenemos que hablar. Vamos a hablar con esta mujer. Bien... La. Déjeme. Hola. Todavía no has ido a la caverna de las llamas, ¿no es cierto? Sabes que es materia obligatoria para presentarse al examen práctico. Pensaba ir esta mañana, pero Cypher es lo que piensas, ¿cuál? ¿Tienes algo que decir? Nada en especial.
Muy bien, entonces irás conmigo hoy mismo. Si no te sabes bien la teoría, puedes repasarla antes en el terminal de aprendizaje. Te espero en el pórtico, ven cuando estés preparado. Ya sabes que el terminal de aprendizaje está en tu pupitre. Vale. Bueno, os voy a explicar cuál es el planning que tenemos aquí para pasarnos el juego, ¿vale? Básicamente, bueno, aquí tenéis preparado el menú, ¿vale? Lo presento. Tenemos esto de los enlaces, ahora veremos para qué sirve cuando consiga la primera invocación. Tenemos objetos, tenemos magias. Las magias como tal no se aprenden, ¿vale? Se tienen que extraer de puntos de extracción o robándoselas a los enemigos. Solo tenemos 8 páginas, ¿vale? ¿Veis? O sea que cada página tiene 4. Es decir, que hay más magias que páginas, que no hay una de cada tipo, ¿sabes? Pues eso. Así que cuidado con lo que decidís. Por suerte, puedes repartirlas con los demás personajes, ¿vale? Así que pues eso. Bien, luego tenemos la condición, que es, pues, bueno, las estadísticas, todo ese rollo y las cosas. Estos son, pues, a lo que es débil, a lo que no, a lo que tiene defensa, a lo que no, ¿vale? A los estados, ¿no? Y todo ese rollo, por ejemplo, pues al silencio, ¿vale? Puede ser, tienes defensa contra, pues eso, que te duerman, pues no te duermen. Si tienes un, yo que sé, 100%, pues eres inmune, ¿no? Y lo de arriba es defensa elemental, o sea, es defensa contra fuego, contra viento, contra, pues eso. Aquí tendríamos los jefes, son Guardian Force, que básicamente son las invocaciones, ¿vale? En este juego muchas invocaciones que aprenden habilidades, pero eso ya lo enseñaré ahora cuando lleguemos. Luego tenemos aquí esto, que es sable pistola automático, que podéis ponerlo si queréis o no. Y lo de abajo, que pone mandoble final, esto es el límite, ¿vale? La habilidad especial que solo harás cuando te quede poca vida o uses cierta magia que se llama aura, ¿vale? Pero bueno, eso es todo, ¿vale? Bien. Guardian Force, las invocaciones. Habilidades, son las habilidades que aprendes de las invocaciones, ¿vale? Relevo es básicamente, pues, cambiar los personajes, ¿no? Cartas, esto son 10 páginas, cada página creo que eran 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... No, 11, perdón, 11 cada página. Y son, pues, eso, son 100 cartas en total, creo que eran, si no recuerdo mal, o así, no estoy seguro. Y bueno, esto ahora lo jugaremos. Es importante porque luego vamos a tener alguna habilidad para transformar estas cartas en objetos que nos van a ayudar en el juego y tal, ¿vale? Esto ahora lo veremos, no os preocupéis. Estas son las opciones, como siempre. Tenemos aquí, pues, esto, las opciones que nos da el juego. Y luego tenemos aquí una guía para el tutorial, ¿vale? Guardar partida y salir. Bueno, bien. Lo primero, vamos a coger nuestras dos primeras invocaciones que están aquí, que nos las van a dar ahora de gratis. Que básicamente son, si no recuerdo mal, Ifrit y Quetzal. No, Ifrit no, Shiva y Quetzal, y Ifrit, que tenemos que ir luego a la cueva. Bueno, yo tengo aquí un planning, ¿vale? En el que Squall, lo aquí, ¿no? Va a aprender, bueno, digamos que él tiene, como se ha diseñado, la habilidad límite esta que está aquí, ¿no? Que es el mandoble final, ¿no? Bueno, este hombre aprende límites conforme va consiguiendo armas, ¿vale? Si consigues la siguiente arma, pues aprende el siguiente límite. Si consigues otra arma, pues el siguiente, así, ¿no? Tienen un montón de armas, son como 8 o así, o un poco más, no acuerdo. Son difíciles de conseguir algunas, obviamente son todas las últimas. Pero nosotros vamos a hacer, como os he dicho, vamos a jugar de una manera especial en este momento. Y es que vamos a intentar, antes de avanzar en el juego lo más mínimo, o sea, a partir de ahora mismo, vamos a conseguir el arma final. Bueno, el arma final no. El arma, la penúltima arma, ¿no? Antes justo de la mejor, pues esa, para Squall. Y poco después de conseguir eso y avanzar un poquitín en la historia, nada, 10 minutos más, básicamente, conseguiremos la mejor arma de él, ¿vale? Vamos a ir con la mejor arma de este tío desde el principio del juego, prácticamente. Lo cual hará que la fuerza, que está en 17, pues la tengamos en cerca de 200, ¿vale? O sea, que cualquier bicho que venga, lo matamos de una. Que es lo que mola más, y así lo veis también esto, y así si queréis hacerlo, pues lo podéis hacer también, ¿vale? Bien, este juego os digo que tiene una cosa muy divertida, entre comillas, y a la vez no. Es un juego, es el único Final Fantasy, diría yo, en el que te puedes chetar de la manera más fácil posible con... Pero es que puedes hacerlo de muchas maneras, ¿vale? Una de ellas es la que vamos a hacer, que os digo, del arma. Y la gracia de este juego es que todos los niveles, yo soy de nivel 7, ¿vale? Me faltan 500 puntos para subir al 8, como podéis ver, pero si yo subo al 8, ¿vale? Me van a pedir 1000 puntos para el 9. Subo al 9, me piden otros 1000 puntos para el 10. Subo al 10, me piden otros 1000 puntos para... y así sucesivamente. Es decir, que todos los niveles del juego valen 1000 puntos de... La habilidad de estos de nivel, ¿no? De experiencia, ¿vale? Todos los niveles.
Es decir, que si encuentras un bicho, un enemigo, que al matarlo te dé 1000 puntos, automáticamente, cada vez que mates un bicho de hecho, subes de nivel. De hecho, vais a ver que hay un bicho que mataremos más adelante, dentro de no mucho, que nos va a dar 500 y pico puntos. O sea, matando dos bichos de esos me dan un nivel directamente. Y podría estar ahí, subir a nivel 99, ahora mismo que al principio del juego si quiero, ¿vale? Por eso digo que es el juego en el que más fácil te chetas. La cosa es que este juego tiene una trampa con respecto a los niveles, ¿vale? Ya que es el único juego de la saga, entre comillas, que los enemigos crecen en dificultad según tú subes de nivel. Es decir, a más nivel tenga tus, más difíciles son los bichos, porque crecen de nivel contigo. O sea, si tú subes al 10, pues el bicho a lo mejor pues sube al nivel 15, por ejemplo, ¿vale? Para que sea siempre como un desafío. Hay gente que se pasa el juego siempre en nivel bajo, nivel 7, nivel, ¿sabes? Máximo nivel 10, ¿vale? Y se pasa el juego entero así. Pero eso para mí es un rollo, porque tienes que estar escapando de las batallas, es un mamoneo, ¿vale? Se puede hacer, pero es un coñazo. Y para mí le quita la diversión y le quita todo el desafío. Porque sí, es el desafío que tienes, el de no pelear, básicamente. Pero luego consigues una invocación, te pones ningún encuentro y ya no te pegas con nadie, nada más que con los bosses. O sea, que para mí, ya digo, es un rollaco hacer eso. Yo soy de la opción B, o sea, yo soy del otro lado de la moneda. Es decir, subir al máximo nivel, 99, poner el juego lo más jodido posible para que los bichos estén fuertes de cojones. Y ahí es cuando yo me divierto, ahí es cuando me voy a pasar ese juego, ¿vale? Que cueste conseguir las cosas, hostias. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Así que lo sepáis. Bien, dicho esto, ahora ya sí, pues que sí, después de esta chapilla de introductoria vamos a empezar. Bien, ¿cómo conseguimos la penúltima mejor arma de este hombre desde el principio del juego? Bien. Son varios pasos, son 15 pasos, que los tengo aquí apuntados para no perderme, porque me puse a mirarlo ayer. Y lo primero es coger de aquí del PC, pues, las dos primeras invocaciones, que son Quetzal y Shiva. Vamos allá, el PC es este en concreto. Si es que atino. Ahora. Muy bien. Cogemos aquí esto. Veamos, antes que nada, a encender la máquina. No voy a mirar tutoriales porque ya me lo sé, yo lo explicaré las cosas conforme vayan saliendo, la guía me da igual. Yo lo que quiero son las invocaciones. ¿Dónde se conseguían las invocaciones? Buena pregunta, no sé si era en... No sé, voy a mirar guía, por mirar, ¿eh? Bueno, registro de usuario es cuál, ¿vale? Lionhead, que es mi nombre, identidad comprobada, registro de Guardian 4, guardianes de la fuerza, a nombre de Squall, aquí es donde me dan los guardianes, ¿vale? Quetzal y Shiva, ¿veis? Dos guardianes registrados, que nos van a dar. Ahí tenemos a Quetzal, que le voy a dejar los nombres, ¿vale? Igual, Quetzal y Rashiva. Estas son las dos primeras invocaciones, ¿vale? Bien. Esta acción de la guía puede utilizarse como manual de consulta. Te pone aquí, básicamente es tutorial para explicarte los estados alterados y todo ese rollo. A mí todo esto, ya digo, me la suda. Nos van a meter tutoriales cada 2x3 a lo largo del juego, ¿vale? Pero no me sirve porque ya os iré explicando las cosas conforme vayan saliendo. No necesito mirar guías, ¿vale? Nos vamos de aquí. Hasta luego. Creo que le da entrar una vez más porque soy idiota, ¿verdad? Claro que sí. Vale. Basta por ahora. Bien. Primer objetivo conseguido, que es básicamente conseguir las dos invocaciones que tenemos, que son, pues ya digo, Quetzal y Shiva, que estarían aquí en Guardian Force. Veis que ahora sí ya puedo entrar aquí. Están a nivel 1. Y si entro en estas, ¿vale? Vais a ver que pone abajo habilidad adquirir. ¿Lo veis, no? Pues estos son... las habilidades, yo le voy a adiestrar a cada una de las invocaciones y cada una tiene cosas que aprender, que son estas. Esto ya está aprendido, como podéis ver. Y aquí tenemos pues enlace de vitalidad, enlace de resistencia, enlace de pema, lo tenemos aprendido. Tenemos la habilidad carta, todo esto, ¿vale? Esto para que tenga más vida el bicho, la invocación, para que tenga más PM, etcétera, 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 ¿vale? Estas son las cosas que vamos a hacer que nos chetemos en el juego y se haga más fácil, por supuesto. Ahora entraremos aquí con más detalle cuando llegue el momento, que va a ser en breve, pero bueno. El segundo punto lo tengo apuntado y iré en orden para no saltarme nada. Segundo punto es conseguir el pack inicial, ¿vale? Del juego de cartas, ¿vale? Vamos a ir allá, porque yo si entro aquí ahora, como ya os he dicho antes, no tengo ninguna carta, ¿vale? Como vais a ver aquí, está esto vacío, ¿no? Vamos a conseguir el pack de inicio, que son, creo que son 7 cartas o así que nos van a regalar, o 5 cartas, no estoy seguro. Para ello, salimos aquí, nos venimos por acá, y... ¡llegaré tarde! Bueno, este es otro personaje, esta es Selfie, otro personaje principal que se vendrá con nosotros en el juego. ¡Uy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Upa! ¡Estoy entera! Perdona, es que llevo mucha prisa. Oye, ¿por casualidad vienes de aquella aula? No me digas que ya se ha terminado la primera hora. Sí. ¡Ay, no! Bueno, no es mi culpa, este jardín es demasiado grande. ¿Cómo quieren que la gente no se pierda? Oye.
Acabo de llegar de otro jardín, ¿sabes? Si tienes tiempo, a lo mejor podrías hacerme de guía. Realmente da igual, pero bueno. Vamos a darle de acuerdo, así vemos el jardín, ¿vale? De acuerdo, así vemos todo, que veáis todos vosotros cómo está esto. Fenomenal, venga, vamos. Tomaremos el ascensor hasta el nivel 1 y allí te enseñaré el panel de información, ¿vale? Porque esto es un poco tutorial para que nos enseñen básicamente todo lo que hay aquí accesible, ¿no? Para nosotros. Bueno, el pack de cartas que decía que necesitamos lo tiene este señor. Hablamos con él, que no mete una chepa intensa, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿quieres estas cartas? Me las dio mi hermano, pero a mí no me gusta jugar. Si las quieres, te las doy. ¿Qué? ¿Que cómo se juegan las cartas? En vez de preguntármelo a mí, mejor que leas la explicación que aparece en la guía. Yo no sé muy bien de qué va. Cuando tengas ganas de jugar a las cartas con alguien, pulsa el botón X del mando de Xbox o el cuadrado de Play, según que estéis jugando, ¿no? En qué consola, para hablar con la gente. Es como invitarlos a jugar. A propósito, yo no juego a las cartas, lo siento. Bueno, me ha dado 7 cartas, que es el pack de inicio. Vamos a mirarlo para que lo veáis. Ahí la tenemos. Esta es la primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Quinta. Sexta. Y séptima. Bueno, como podéis ver, las cartas tienen unos números arriba, ¿vale? Fijaos que esta pone 1, 5, 4, 1, ¿vale? Y eso es porque estas cartas, cuando jugamos al juego, lo que cuenta son esos números para poder ganar las partidas. Ahora jugaremos una partida para que lo veáis en breve y os explicaré ya cómo va. Es muy sencillo, ¿vale? Es muy, muy sencillo. Vámonos de aquí, vamos a bajar. Equipa a Quetzal. Bueno, tenemos que salir de aquí para que se nos vea una quistis, ¿vale? Pero antes vamos a hacer el tutorial este de hablar con esta tía para enseñarle el jardín, ¿vale? Bien, dice, ese es el panel de información. Eso que está ahí flotando es el punto de guardado para guardar partida, ¿vale? Aquí nos explica todo. Mira, este es el panel de información, ¿no? El jardín de Balán es muy grande. Lo mejor es mirar el panel y decidir aquí dónde quieres ir. Esto básicamente es un teletransporte. Si yo pincho, por ejemplo, a la biblioteca, me tepeo allí, ¿vale? O sea, es una manera de andar rápido por aquí porque esto es grande. Y según dónde quieras ir, puedes tardar un huevo si vas a patas. Entonces, mejor usa esto, que vas más rápido, ¿no? Ajá, dice, ¿y cómo se usa? Mueve el cursor y selecciona con el botón A, ¿no? Donde quieres ir. Te voy a explicar un poco qué hay en cada sección. Soy todo oídos. El dormitorio está en la parte norte del jardín. La mayoría de los alumnos viven allí, como Squall, que tiene allí su habitación, ¿vale? Aunque hay algunos que vienen cada día de casa. Yo he pedido habitación en el dormitorio. Allí descansamos y nos cambiamos de ropa. En la parte oeste del bloque norte está el comedor. La competencia para comprar bocatas es feroz, siempre hay que hacer cola. No me digas. El garaje está en la parte este del bloque norte. De ahí salen los vehículos del jardín cuando hay alguna misión. El pórtico está en la parte sur. Ahora que me acuerdo, la instructora Trep me espera en el pórtico, ¿veis? Tengo que salir porque es lo que tenemos que hacer para seguir la historia, ¿vale? ¿Pasa algo? No, nada. También tenemos un patio en el bloque oeste. Ahora están preparando un acto o algo así. Que luego esta mujer que estamos hablando, Sefi, es la que se va a ocupar de organizarlo, ¿eh? Pero bueno. Sí. Xtin, no, esta es. Xtin es la que está afuera, joder. Esta es Selfie. Sí, ya sé, el festival estudiantil. Pienso formar parte del comité organizador, ¿veis? ¿Y si nos apuntamos juntos? No. Seguiré con la explicación. En el bosque oeste está la enfermería. Ahí vamos cuando nos encontramos mal. Obviamente. Aunque hay gente que se pasa por allí, aunque no tenga nada. ¿Cómo se llama la doctora? Doctora Kadowaki. Por último, el bloque este. Aquí está la zona de entrenamiento. La única que está abierta por la noche. Ahí hay bichos, ¿vale? Cuidado. Y también, bueno, hay cosas que hacer allí. Ya iremos. Está llena de monstruos reales, de modo que debes tener cuidado si no quieres acabar en el otro barrio. Mamaita. En la parte sur del bloque este está la biblioteca. Tiene mucho material, pero es más práctico consultar el terminal del aula. Ya sabes que las aulas están en el nivel 2, ¿verdad? Sí, ya me acuerdo. Ah, el despacho del director está en el nivel 3, pero solo puedes ir si tienes permiso. Director con el que tendremos que hablar bastante, ya veréis. Y jugar a las cartas también. Una pregunta, ¿cómo se llama el director? Sid Kramer. Creo que eso es todo lo que tienes que saber. Vale, profe. Oye, oye, ¿el examen de Sid no lo tenías hoy? ¿Sí?
Quizá volvamos a vernos. Yo ya he terminado el entrenamiento en mi antiguo jardín y hoy me examino de Sid a ver si hay suerte y nos va bien a los dos. Y gracias. Venga, hasta luego, Sergio. Ya nos veremos. Vale, aquí se guarda partida, como decía. Vamos a guardar. Bien. Vámonos para afuera, que nos está esperando la instructora Trepo. O sea, aquí estés, ¿vale? Bien. Se sale por aquí, porque por las otras no te dejan salir, ¿vale? Por eso pone aquí lo de la... abajo, ¿veis? Que pone out, ¿veis? Pues se sale por ahí por cojones, ¿eh? Y se entra por aquí, arriba, por donde pone la flechita azul. Si no, no podéis entrar. Seguimos avanzando. Por aquí había un punto de extracción de magias, pero claro, no, ahora mismo no tengo puestos traer, así que no va a servir de mucho. Y aparte que no lo veo, pero no recuerdo exactamente dónde está. Pero bueno, salimos aquí para buscar a nuestra amiga Kistis, para que se nos unas. Ojo, que cuando acabemos todo lo que... Mira, hay un punto de extracción ahí, ¿veis? Esos son puntos de extracciones. Eso nos permite sacar magias, ¿vale? Vamos a equiparle a... nuestro amigo Squall Guardian Fall. A ver, ¿qué zarero que había que ponerle a este mujer? No, es Shiva, ¿no? Shiva. Vale, vamos a... enlaces. ¿Veis que ya puedo entrar en enlaces? Bien. Elegimos el personaje en cuestión. Y aquí es donde digamos que tenemos que trabajar con respecto a lo que vamos aprendiendo de las invocaciones para ir chetando a los personajes, ¿vale? Aparte del nivel que vamos consiguiendo y la subida de estadísticas por nivel, aquí vamos a conseguir subirnos más las estadísticas gracias a todos estos enlaces, ¿vale? Que ahora mismo, como podéis ver, no tengo nada, porque tengo que enlazar siempre una invocación a cada personaje para poder aprender estas cosas. Bien, yo le doy aquí enlaces, le doy a Guardian Four. Y elijo una invocación. En este caso vamos a poner Shiva, que es la que le viene bien ahora mismo a nuestro amigo Squall, ¿vale? Fijaos que si elijo, por ejemplo, Quetzal, veis que me pone el PM en blanco. Eso es que ahí ya puedo enlazar, por eso se llama esto enlaces, ¿vale? Una magia, y como tengo 6, pues según la magia que ponga, pues a lo mejor me subo a 10 o me subo a 20. Por eso se suben las estadísticas, ¿vale? La idea es... conseguir aprender todos estos enlaces para poder equipar magias y subir así todas las estadísticas. Ya veréis que luego, en vitalidad, cuando la consiga el enlace ese, me pondré una magia como por ejemplo cura más más y me subirá la vida como 3.000, 4.000 puntos, ¿vale? Es una barbaridad. Así que, pues eso, así es como se cheta en este juego, ¿no? Vamos a poner Shiva, como decía. Ya está. Salimos. Nos ponemos magia, Guardian Four y extraer, ¿vale? Aquí no tengo nada de momento porque no tengo ninguna habilidad aprendida con las invocaciones, así que esto se queda así. Y ahora ya sí que puedo extraer. Si no te pones extraer, ¿vale? Fijaos que ahora tengo ahí, ¿veis? Que pone a la derecha comando, atacar magia, Guardian Four y extraer. Si no tenéis puesto extraer, no podéis extraer de aquí las magias ni tampoco usar ese comando en las batallas para extraerles a los enemigos magias, ¿vale? Desde aquí, dice, has encontrado un punto de extracción, contiene la magia cura. ¿Veis? ¿A quién se la das? A Squall. Si no tienes puesto extraer, Squall saldría, no saldría en blanco, ¿vale? Saldría como que no le puedes dar nada. Le damos y ya tenemos 4 magias curas. Así es como se consiguen las magias en este juego, ¿vale? Luego, con ciertas habilidades puedes conseguirlas transformando objetos y tal, pero bueno. De momento, vamos bien, ¿no? De hecho, el chetamiento que vamos a hacer, ya digo, implica conseguir ciertas magias que ya veréis usando, ya digo, habilidades de transformar objetos. Bueno, aquí está Kistis con su ropa oficial para salir de por ahí, ¿no? Al campo, a matar bichos. Dice, hay un par de cosas que quiero explicarte antes de que salgamos, que son los tutoriales, como decía. Me va a explicar lo del lazar, ya veréis. Los Guardian Four nos dan fuerza. Cuanto más fuertes sean nuestros Guardian Four, más fuertes seremos nosotros. Que os recuerdo que los Guardian Four también suben de nivel, ¿vale? Eso es importante. De modo que debes aprender cómo enlazar. También se mueren, tienen vida. Y si invocas una invocación y te matan al bicho mientras que estás invocándolo, se le quitan la vida al bicho, se muere la invocación y tienes que resucitar. De todo ese rollo, cuidado. Bueno, de modo que debes aprender cómo enlazar los Guardian Four. Presta atención. Y es un tutorial que no me lo puedo saltar, ¿vale? Pero me va a explicar básicamente lo que os acabo de explicar ahora mismo. Voy a pasarlo rápido, ¿vale? No voy a leer nada, pero. Porque básicamente ya lo sabemos. Comprendido, esto lo puedes repasar en cualquier momento en guía o en el menú, vale. Vámonos. Cuando lleguemos a la caverna de las llamas te explicaré cómo enlazar magias, que es básicamente igual. Para eso necesitas tener magias, usa el comando extraer para quitarles magias a los monstruos durante la batalla. Venga, vamos. La caverna de las llamas del examen está al este de aquí. Bien.
Vamos a equiparle. No, perdón. Enlaces. Aquí está. Vale, el tercer paso de los 15, ¿vale? Que tengo aquí para chetar ya, digamos, a Squall, como decía que vamos a hacer. Es equiparle tanto a Squall Shiva como a Kistis Quetzal, ¿vale? Se va a poner Quetzal aquí a nuestra amiga Kistis, tal que así. Y le vamos a poner lo mismo: magia, Guardian Four y extraer, ¿vale? Y se va a quedar así de momento. Bien. A ver qué leo por si me falta algo. Ah, sí. Bueno, ahora hay que ir al aquí para que los bichos aprendan habilidades. Lo primero, lo más importante, Quetzal, hay que cambiarle esa habilidad que pone Magia Guardian Four, que es la magia. O sea, si subes esto, un 10% es que el bicho hace más daño, ¿vale? Con su poderío. Pero lo importante aquí, de este bicho en concreto, es esta habilidad, que se llama Carta, ¿vale? Esto es para transformar a los enemigos en carta en las batallas, pero no es por eso por lo que quiero esta habilidad. Es que cuando aprendamos esta habilidad va a aparecer aquí otra habilidad como esta, ¿vale? Que se va a llamar transformar carta o convertir carta, algo así era, que lo que me va a permitir es coger las cartas que ya tenemos y transformarlas en objetos, ¿vale? Eso es lo importante, eso es lo que queremos. Entonces, primero que nada, para que salga eso, que es lo que queremos, hay que aprender esto. Así que le dejamos esto, ¿vale? Que es lo primero y principal que tenemos que aprender. Y luego, nuestro amigo Squall, lo mismo. No vamos a aprender esto, vamos a aprender otra cosa que es más importante ahora mismo, que son esto de aquí: magia, elemento frío, que como podéis ver se transforma objetos en magias de agua y frío. O sea que cuando tenga objetos que vamos a conseguir transformando las cartas, cogeré esos objetos, me vendré a este menú, digamos, y las transformaré en magias de agua o de frío, que lo que queremos son las magias de frío, ¿vale? Pero bueno, de momento hay que aprender esto. Esto es lo primero y principal para chetar a Squall, ¿vale? Como os decía, lo primero que tenemos que hacer. Bien, dicho esto, tenemos que ir a matar ya directamente a Ifrit para conseguir la invocación de Ifrit, ¿vale? Así que vamos allá. Bien, salimos al mapa mundi, que es que ya iremos explorándolo poco a poco. Voy a guardar partida por si acaso la liamos, que ya me conozco. No es necesario, si queréis podéis subir niveles, pero no lo aconsejo ahora al principio, sobre todo para ir a matar a Ifrit. Lo mejor es ir directos y matar a Ifrit, ¿vale? Que lo más rápido es invocar a Shiva, que Ifrit es débil al hielo, ¿vale? Entonces invocáis a Shiva y matáis al señor Ifrit. Había una manera así, ¿eh? De poner el mapa, que es este, ¿veis? El mapa es grandísimo, ya digo. Fijaos, tenemos que ir por todo este mapa. Pero bueno, de momento vamos a ponerlo así. Si no recuerdo mal, la cueva de que tenemos que ir estaba ahí. Allí está, ¿veis? Detrás del bosque. Vamos para allá. Esa cueva está Ifrit, ¿vale? Las batallas, ahora al principio del juego, son fáciles. Podéis hacerla, podéis escapar o hacer lo que queráis, ¿vale? Yo en este caso, pues voy a extraer magias, porque no sé qué magias tiene este. No me acuerdo las magias de los bichos. Mira, cura, podría tener más cura. Vamos a coger, mira tú. Cógete cura. Guardar. Y tú extrae la otra. A ver qué es. Cuatro magias cura. ¿Y qué has cogido? Que no sé qué magia es. Electros. Mira, pues tenemos ahí magia electro, ¿vale? Que ahora me da un poco igual esto, ¿vale? Pero lo mejor es que cojáis curas para ahora cuando lo enfrentemos a Ifrit, por si hay que curar. Un poquito, tampoco hace falta mucho. Ya con esto tenemos de sobra para lo que está por llegar. Y ahora ya matamos al bicho. Sacamos normal y corriente y ya está. Vale. ¡Ay, qué malote! Venga, dale. No se ha muerto todavía. ¡Cabrón! Ya, como cuesta matar a los bichos estando al nivel bajo, ¿eh? Venga, va. Te mueres ya, por favor. Ya muerto, venga. Vamos a por Ifrit, gente. Es muy importante que una vez que matemos a Ifrit no nos vayamos a Balamb. Porque si entramos en Balamb... Mira, me ha dado tela de araña, que es para que Kistis aprenda una habilidad límite de ella, ¿vale? Que es esa que veis que pone mega habilitación. Que se la vamos a enseñar ahora mismo. 2 PH, esos son los puntos que necesitan las habilidades de las invocaciones, ¿vale? Para, pues, aprenderlas. Vais a ver que ahora, si vengo aquí, aquí vais a ver qué carta, ¿veis? Tiene 2 de 40, esos son los PH, ¿vale? Y en cuanto al objeto que me van a dar, vamos a aprovechar para dárselo a Kistis, que es este, que dice, ¿veis? Enseña a Kistis la magia azul mega vibración, que es su límite. Kistis va aprendiendo límites por objetos, ¿vale? Le damos esto y ya tiene ese límite, ¿no? Para poder hacerlo cuando, pues, esté baja de vida y demás.
ya digo, si vamos aquí a Kisti, vais a ver que los límites de ella están aquí. ¿Veis que la lista es bastante grandecita? Entonces tenemos que dar un montón de objetos para que aprenda muchos límites. Le daño a un enemigo y daño a todos los enemigos. Bueno. Dicho esto, vamos a aprovechar que hemos aprendido el objeto. Bueno, manda el objeto ese un poco de suerte. Y hemos tenido eso, un límite de ella. Vamos a guardar. Y ahora sí que sí, vamos a entrar en la cueva. Que aquí es donde se hace el examen. Dice, bien, ahora te explicaré cómo se enlazan las magias. Así podrás sacar provecho de las magias que hayas extraído. Lo voy a pasar porque es lo mismo, ¿vale? Cuando extraigas una magia nueva, pruébala en diferentes enlaces. Es parte del entrenamiento. Vamos, bueno. Ajá. Ah, ¿recuerdas cómo se usa el sable pistola? Jamás lo olvidaría. Por supuesto, perdona que te esté tan encima. Eso básicamente en marcha. Cuando estás atacando con Squall, al usar la espada, si le das al R1 o RB, en el momento justo usas el disparo del arma y haces más daño. Es como hacer un crítico, ¿vale? Lo he hecho antes en la batalla anterior. Vale. Lo de enlazar magias es lo mismo que hemos hecho antes con las invocaciones, ¿veis? Pero en lugar de esto le damos aquí a magia y ponemos en lo que tenemos aquí pues las magias que tenemos. ¿Veis cómo sube las estadísticas? En este caso esto subiría a 6, ¿veis? Pues ya está, eso es enlazar magias, no tiene más, ¿vale? Bien, eso lo vamos a usar para terminar de setar a este luego, ¿vale? Vamos a ver, bueno, un segundo, gente, ¿cuánto llevamos de capítulo? Bueno, tengo que hacer un capítulo en la hostia de largo, ¿no? Tenemos 36 minutazos. Hay que matar aquí a Ifrit. Bueno, vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Voy a guardar. Vamos a dejarlo aquí. Tampoco hay que hacer un capítulo súper largo. Esto nos va a llevar... Os digo que en el principio aquí del juego ahora mismo vamos a estar por lo menos un par de horas largas, ¿eh? Mínimo. Porque ya digo, para conseguir el arma y demás, él nos va a llevar tiempo. Así que vamos a guardar, lo vamos a dejar aquí y ya mañana seguimos tranquilamente, ¿vale, gente? Así que nada más, vamos a dejarlo aquí, ya digo, y mañana seguimos dándole caña. Así que muchas gracias a todos, espero que os esté gustando la serie. Si os mola, como siempre, os podéis dar un buen like, que eso me voy a saber con mole, por tanto subo más ganas. Y nada más, terminando, pues se despide este capítulo 1 de Final Fantasy 8 Remaster. Y como siempre os gusta, digo, vale, compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña, hasta el próximo. Adiós, chicos.